Dígale a su esposa entonces, hija, dígale a su esposa, hija. Then just look at your wife and tell her, honey. Sujétate. Submit, please. Dile, ese sería el mayor milagro. And that would be quite a whopper, hallelujah. De la historia. The miracle of the ages. La vez pasada alguien me reprendió. The other day, someone rebuked me. Yo quiero contarles algo de contarles. Ay, no se le olvide que me tiene que decir que me reprendieron. Okay. The other day, someone rebuked me, by the way. Durante mi época de colegio. During my student season in school. Muchos años yo fui el mejor estudiante de mi clase. For a number of years, I was the top A student in my class. Pero no me dieron medalla. But I never got an award. Me recuerdo una vez que fuimos al día final con mi mamá. I remember once when we were there at the end of the year. Y le dieron medalla a varios. And they prized the number of students. Y luego me dieron a mí el primer lugar. Then they gave me the first place. Y mi mamá me dijo, ¿y por qué a vos no te van a dar medalla? And my mom said, why didn't they give you an award? Si sos el primer lugar. If you got first place. Yo le dije, pone atención. I said, pay close attention, mom. Y entonces el director dijo, al primer lugar no le daremos medalla. And then the principal said, we're not going to give an award to the first place student. Porque se pasa bromeando todo el año en todas las clases. Because he's always joking the entire year in every classroom we put him in. Y entonces un día yo estoy haciendo una broma. So then one day I was just making a joke. En medio de toda esta unción y presencia del Señor. In the midst of all this anointing, glory, and presence of the Lord. Y cuando bajo un hombre me reprendió. When I stepped down off the stage, I remember someone rebuking me. Y me dijo, ¿cómo puede hacer usted bromas en medio de la unción? And he goes, how can you be making so many jokes in the midst of that anointing? Yo le dije, ¿cómo puede ser usted tan serio y no tener unción? And I said, how can you be so bitter without a single drop of anointing? La gente cree que la unción la trae el tono de la voz, hermanos. People believe that the anointing is found in your tone of voice. Oh, hallelujah. Hallelujah. Santo. Holy. Yo digo, estamos bien tostados de la cabeza, ¿no? I go, man, we are really missing it then. Dios te quiere usar como tú eres. God wants to use you just as you are. Dios te quiere usar con el corte de pelo que tú usas. God wants to use you with that hairstyle you've con el got. Color de piel que tú tienes. With the color of your skin. Con la estatura que yo tengo. With the height that I have. Y aún con la suegra que Dios te dio. Dios te va a usar. And even with that mother-in-law you've got, believe me, God has got to use yo you. Le prometí a la profeta Ana no hablar más de una suegra en mi vida. I promised Prophet Ana I would never speak bad about a mother-in-law in my life. Pero con la que tengo no me aguanto las ganas. But with the one I've got, it's just a hard task to do. Yo tengo la mejor suegra del planeta. I've got the best mother-in-law on the planet. Es sordomuda. I mean, no. She's no. Mute and deaf. No. Es una gran amiga mía. No, she's a great friend of mine. Merce, y todo el tiempo está vacilando también. And she's always playing pranks as well. Hoy voy a tener una mezcla que quiero que podamos comprender. Today I want to share a mix which I hope we all can understand. En unos minutos voy a compartir un testimonio de sanidad con ustedes. In a few minutes I'm about to share a healing miracle testimony. Después voy a ministrar la sanidad. Then I'm going to minister healing in this place. Vas a regresar sano a tu país. You're going to return to your country healed. Después de eso te voy a enseñar cómo ministrar tú la sanidad a otros. And after that, I'm going to teach you how to minister healing. Todos lo podemos hacer. We can all flow in it. Y de último voy a ver qué me invento para terminar. And lastly, I'm going to see what I can come up with just to, you know, finish it all off. Escucha. Listen. Quiero hablarles más de. El ministerio hoy es hermoso, glorioso, gigantesco, bello. The ministry today is wonderful, phenomenal, enormous, beautiful. Nuestra primera Santa Cena. Our first communion supper. Servimos 70 porciones de cena del Señor. I remember serving 70 portions of the Lord's Supper. Ahora cada domingo son más de 23,000 porciones de cena del Señor. Now every Sunday we're serving over 32,000 portions of the Lord's Supper.
Pero ¿por qué no regresamos en el tiempo y hablamos de nuestros comienzos mejor? But why don't we go back in time and start talking about when it all began? La primera vez que prediqué, creía yo en público. The first time that I ever preached what I thought was in public. Estábamos solteros con Sonia. We were still dating with Sonia. Esto lo he contado varias veces, pero es necesario recordarlo. I've shared this in a number of occasions, but I think it's proper to share it today. Y teníamos tanta pasión como la que tenemos hoy para predicar al Señor. And we had so much passion and zeal, similar to the one that we feel today whenever we preach. Que le dije a Sonia, I remember telling Sonia, vamos a llevar estos trataditos. ¿Se recuerdan cuántos se recuerdan de los trataditos o aquellos pequeños folletos que condenaban a todo el mundo? We're going to take these tracts. I remember those tracts. Remember those rough tracts that felt like they were condemning more than blessing everyone? ¿Se recuerdan todas las fotografías? Era un demonio. Remember those pictures with those la pobre gente quemándose. Man, they'd be spooking people more than blessing them. Sí, era. Así eran los tratados, era lo que teníamos. Those were the tracts we had. Those were the ones available to share. Entonces me recuerdo muy bien que mi esposa era la que repartía los tratados. Era mi novia, Sonia. So I recall that my wife was my girlfriend back then. We're still dating. She was the one that would give out the tracts. Me llevé un amigo con una guitarra para que cantara. And I took a friend with me with a guitar to just play a song. Yo dije, cuando este hombre cante, toda la multitud va a venir. And I just picture when this man starts singing, we're going to have the crowds of people gather around. Y yo le predico. And I'm going to preach to them. Yo estaba muy celoso de algunas cosas. I mean, I was really zealous for a number of things. En mi país había unos en algunos de los parques. In some of our parks in our nation. En medio de la ciudad. In the middle of the city. Había gente que vendía aparatos para pelar verduras. There were people that were selling devices to peel fruits. Y tenían más gente congregada oyéndolos a ellos que algunos pastores en sus iglesias. And they had more people gathered around them listening to them than many pastors in our city. Eso es en serio. I mean, so I'm serious about this. Yo me iba a parar al parque. So I'd be standing in one of our parks. Decía, ¿cómo es posible que este tenga más ovejas que algunos? They said, how can this salesman out here have more sheep than other pastors? ¿Cómo llaman la atención de las personas? How do they draw people's attention? Yo me recuerdo un día que había un hombre con unas fotografías y unos folletos en el piso. I recall one day there was this man with these pictures and these pamphlets on the floor. Y estaba atacando a los pastores. And he was literally attacking pastors. Decía ladrones de diezmos. He said, you tithe robbers. Es la historia de toda la vida, ¿no? I mean, that's what they all say, right? Ladrones de diezmos, mentirosos, falsos. You tithe muggers, you know, you're false, you're horrible. Y yo me paré. I remember just standing there. Y empecé a debatir con él. And I started debating him right there. No como los de hoy que escriben cosas en internet y son anónimos. Not like today that they send it over the internet and they're anonymous. No, de frente. No. I faced him right there. Yo le decía, mentiroso. I said, that you're a liar. Los pastores no son así. He'd be going, pastors aren't like this. Y él me debatía. And he'd be contradicting. Y la gente se empezó a acumular. And everyone started gathering around. Y el amigo que iba conmigo decía, no le digas eso. And the friend that was with me said, hey, calm down. Yo le decía, cállate, yo sé lo que estoy haciendo. I said, stay quiet, I know what I'm doing. Dice, no le eches tus perlas a los cerdos. You don't be casting your pearls before the swine. Yo le dije, no me salgas con esas doctrinas ahorita. Yo sé lo que estoy haciendo. Man, don't be pulling those doctrines on me. I know what I'm doing. Y entre más discutíamos, and the more we argued, más gente se juntaba. The more people that gathered around. Y cuando yo miraba así que la gente se estaba acumulando. And now I started seeing just the throng starting to get together. Cuando ya tenía bastante gente, when I had enough people gathered, me volteé y le di la espalda a él. I turned around and gave him my back. Y le dije, ya tengo audiencia. Now I've got an audience to preach to. Esa fue mi primera audiencia. That was my very first audience. Y ahí les prediqué a Jesucristo. And I preached Jesus to them right there. Pero cuando discutía aparecieron algunos hermanos. But while we were arguing, there was a couple of brothers that showed up. Y decían, dele duro, hermano, dele duro, dele duro. Hit him hard, man. Don't let out, brother. Don't let out. Pues volviendo a ese día con mi novia. So then, coming back to that first day with my girlfriend. Ese lugar fue el Zoológico Nacional de Guatemala. It was in the National Zoo of our nation. Yo dije, algún animal me tiene que oír. Say, man, at least the animals got to hear. Hallelujah. Y me paré en una esquina. I remember just standing on a street corner. Y mi amigo Arturo cantó. My brother Arthur, I mean, he sang a song. No llegó nadie. No one showed up. Nadie. Literally, no one.
Nadie González, nadie Pérez, nadie Ramírez. Mr. Todos no los... one González, no one García, all the no ones were there. Y entonces cuando terminó de cantar, él se fue. So when he finished the song, he split. Yo agarré mi Biblia. Took my Bible. Y me fui. I started walking away. Y Arturo me dijo, hey, and Arturo Cash. Goes, hey, Cash. ¿A dónde vas? Man? Where are you going? Nadie vino, yo me said, no one showed up. I mean, there's nothing to do. No, 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 momento. Yo ya canté, ahora vos predicaste. No, 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 no. I already sang. Now it's your time to preach. Escucha acá. Listen now. Me paré y le prediqué a nadie. I had to stand in the corner and preach to nobody. A nadie. To a crowd of no ones. Yo le decía a la gente, tú que no me oyes. And I'd be telling people, you who's not listening to me. Tú que no estás aquí. You who aren't even here. Un borracho pasó ahí. And a drunk person walked by. De la congregación de los caídos. From the congregation of the fallen. No se ha dado cuenta, yo soy hermano pero caído, dicen. Bueno, yeah, you know, they say, you know, I'm a brother but I've fallen. No sé qué denominación será esa, pero hay una denominación de los caídos. I don't know what denomination, but there's a denomination of the fallen. Y tienen apóstol y toda la onda. And they've got an apostle and everything. ¿No se ha dado cuenta que todos los caídos fundan una iglesia que se llama Restauración? Have you not noticed that every fallen person, they open up a church called Restoration? Tienen apóstoles, ¿no? Oh, they got the whole package. Hallelujah. Y cuando estábamos ahí, le dije, no, nadie. Usted sabe lo que es predicarle a nadie. Estuve en serio. Do you know what it feels like to preach to no one, literally? La gente me dice, ¿a usted no le da miedo los cientos de miles de personas en las noches de gloria? People be asking me, aren't you afraid to preach and minister to hundreds of thousands of people in your healing crusades? ¿No se pone nervioso? Don't you get nervous? No. No. Pruebe predicarle a nadie. Try preaching to a crowd of no one. No, mire, es que es en serio. ¿Usted sabe lo que es ser fiel al que cantó y predicarle uno a nadie? Do you know what it is to keep your word with the worship leader and preach to no one? Puro loco. Like a madman. Y el borracho pasó y dijo, aleluya. And the drunk man, he went, hallelujah, pastor. Hallelujah, oh, yeah. Preach it, pastor. Hallelujah. Yo dije, ni ese borracho se convirtió. I can't even get him saved, Lord have mercy. Entonces la sabiduría china. So then the Asian wisdom. Me fui a donde está el carrusel y todas las máquinas de diversión. Went to the Ferris wheel and amusement park that was nearby. Los padres están esperando a los hijos. I mean, the parents were waiting online, waiting for the kids to come out off the ride. Nadie se me podía ir. No one could escape. Hoy en día hay una fiebre por el llamado. But today we've got this fever around our calling. Porque Dios te va a volver uno grande. Because God is going to make you a big minister. Tienes fiebre, hermano. Sure, you've got a fever, brother. Deberías ver que te revise o un psicólogo o un doctor. You should either get a checkup with a psychiatrist or with a doctor. Tienen una fiebre por los púlpitos. They've got this fever for pulpits. Si tanto quieres uno, fabrícalo. If you want a pulpit that bad, just have one made. Y lo cargas, anda cargándolo por todos lados. And carry it around wherever you go. Llévalo. With a portable mic. Y le voy a decir algo con respeto acá. Let me just say something over here. Algunos de ustedes usan estas conferencias. Some of you use these conferences. Para venir a ver quién los invita y cómo se ofrecen. To come and see how to get more invitations to go preach. Oh Lord have mercy. Esa se me salió. Oops, it slipped out. Para promoverse. To see how you can promote yourself. Pruebe. Si tiene muchas ganas de predicar, prueba el zoológico. I mean, if you're really dying to preach, go to your zoo. Se siente una unción. You should see the anointing there. Si yo recogí una ofrenda ahí, los monos me iban a dar el maní. I mean, if I would have collected an offering, all I would have gotten was peanuts. Hallelujah. ¿Sabe cómo viví el primer milagro de sanidad? Do you know how I experienced the very first miracle in healing? Fue un viernes. It was on a Friday. Fui a ver a Sonia, éramos novios. I went to see Sonia. We were dating back then.
cuando me sonó aquellos extraños y antiguos aparatos que se llaman beeper. When I remember one of those ancient devices started buzzing, known as beepers. No saquen cuentas de mi edad. I mean, stop trying to know how old I am. Dios los reprenda. God rebuke you, hallelujah. Sonó el beeper, me dice, urgentemente presentes en la iglesia. And the beeper starts going off and he goes, go to the church immediately. Estaba lloviendo. It was raining. Yo acababa de venir del trabajo. I'd just gotten back from work. Y llegué a la iglesia. I remember going to the church. Y me dice el pastor de jóvenes. And the youth pastor tells me, hoy predicas. Today it's your turn to preach. Era una vigilia. It was a night watch. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo tengo para prepararme? And I said, and how much time do I have to get ready? Me dijo, de aquí a la plataforma. He goes, from here to the platform. No. No, I'm serious. I promise, that's the truth. De veras, se los prometo. Y entonces en lo que yo caminaba de ahí a la plataforma. So the time that it took me to get to the stage. Es aquella sensación que todo pasa en cámara lenta. You get the sensation like you're going in slow motion. Es la cosa más horrible que uno puede vivir. It's the most horrible thing you can live. Yo iba de ahí para allá orando en lenguas. And I was just praying in tongues every step of the way. En español. In Spanish. En todo lo que podía. In every language that I could muster. Dios mío, ¿de qué predico? Lord, what am I going to preach about? Y oí una voz que me dijo. And I heard this voice say. De sanidad divina. On divine healing. Ahí voy yo. No problem, let's hit it. Hable de sanidad divina. I spoke on divine el Señor healing. Te puede sanar. God wants to heal you. Cuando termino de predicar, me dice uno de los ancianos. When I finished the message, one of the elders of the church walks up to me. Cachito, me dijo. Cachito. Hey, Cachito. Hey, Cachito. ¿Puedes hacer crecer mi pierna? Can you please make my leg grow? Yo, no, espérame. No, hold on. ¿Por qué aplaudes si no sintió la muerte como la sentí yo? Why are you clapping? You weren't there. Yo sentí que me moría. I mean, I was literally thinking, I thought I was going to be raptured. Yo primero me impuse manos para la resurrección. First I laid hands on me to bring me back to life again. Cuando ya resucité. And once I had resurrected. Eso fue terrible. Man, it was horrible. Era el anciano de la iglesia. He was an elder dije, of my si local no church. Le crece la pierna, me van a echar. I mean, if the leg doesn't grow, I'm going to get kicked out. Y, no, y estaba gordo. Oh, I mean, this guy, I mean, he was on the hefty, chunky yo side. Yo dije, solo falta que el segundo milagro es que adelgace. I said, you know, the second miracle, if it works, the second miracle is to lose weight. Hallelujah. Entonces yo me senté en la grada. So remember just sitting there on the stage. Y uno agarra valor, ¿no? I mean, you start working up the courage, right? Y yo le dije, siéntese ahí. And I said, just have a seat right here, brother. Hallelujah. Hallelujah. Deme esas piernas. Give me those legs, brother. Y era cada pierna era así. I mean, every leg was this thick. Yo agarré la pierna. I grabbed the leg up. El primer milagro fue aguantarlas. The first miracle was to lift it up. Claro. Yo dije, ya vamos bien. I said, okay, step one done. Hold on. Yo agarro la pierna así. So I raised the leg up. Una más larga que la otra. One was longer than the other. Yo le decía, no hay otra cosa por la cual quiera que ore usted. Is there anything else you want me to pray for, brother? Usted trata, dice, ahora en qué lío me metí. You're like, how did I get into this? Yo no soy pastor. I'm not even a pastor. No soy apóstol. I'm not an apostle. Yo hago software. I just design software. ¿Para qué abrí la boca? Why did I open my big mouth? Pierna. I command you, leg. Crece. Stretch forth. Y empecé a sentir que algo se movía en mi mano. And I started feeling something move in my hand. Y abrí los ojos y la pierna hace. Y la pierna hace. And the leg goes. Y yo hago. Yo dije, ahora despido el culto y me voy. I said, that's it, service is over, I gotta leave. Cuando aparece la fila, hermano. When I had the line of brothers right there. Ore por mí. Pray for me now, pray for me now, pray for me.
Era una vigilia. I mean, it was a night watch. No había manera de decir ya hay que terminar. There was no way of closing the service. Yo deseaba que el sol saliera antes de tiempo. I wish the sun would have come out earlier. El sol tenía que salir a las 2 de la mañana. But the sun wasn't going to start to come out till 2 in the morning. Yo estaba cansado. I mean, I was worn out. Sano uno, sano el otro. El otro no sanó, I el otro another. Tampoco, el otro the sí sanó. One did and the fourth did and the fifth one, yes, here and there. Ya estaba agotado. I mean, I was literally worn out. Le dije, paremos esto, le dije. I said, hey, let's just stop this right now. Yo estoy tan cansado que ni la fe me da, le dije. I'm so tired that I can't even have faith right now. Mañana ora el pastor por usted, le dije. Tomorrow the pastor will pray for the rest. Tú no necesitas ser apóstol para sanar enfermos. You don't need to be an apostle to heal the sick. Tú no necesitas ser profeta para sanar enfermos. You don't need to be a prophet to heal the sick. Tú puedes ser secretaria y sanar enfermos. You could be a secretary puedes and make others whole. Puedes ser contador y sanar enfermos. You could be a bookkeeper and heal others. Tú puedes ser el que barre el templo y sanar enfermos. You can be the one that cleans the church and heal the sick. Cuando dejes de menospreciarte. But when you stop putting yourself down. Cuando llegues a creer que tú no eres cristiano de segunda clase. When you finally convince yourself that you're not a second class Christian. Mucho menos creer que eres hijo de Dios de segunda clase. Much less believe that you're a second class child of God. Tienes el Espíritu de Dios. Because you got his same spirit within tienes la promesa de Dios. I said you've got his promise tienes la palabra de Dios. I said you've got his word within tienes you. La fe de Dios. You've got the faith of God. Is someone hearing me in this place? Ve y hazlo. So just do it. ¿Sabe que en nuestra iglesia cuando capacitamos pastores en nuestro centro de capacitación o de capacitación? Do you know that in our church whenever we train pastors in our international center for ministry? Algunas veces he hecho algo loco. Sometimes I've done something pretty wild. Llamo a los pastores. I call the pastors up. Y consigo unos niños de la iglesia. And I look for some children in the church. La vez pasada los subí en unas sillas. Last time I put them up there on chairs on the stage. Y los pastores decían, ¿qué van a hacer los niños? And the pastor started asking, what are the kids going to do? Él decía, imponer manos sobre ustedes. He's going to lay hands upon all of you. Y los pastores dicen, what? And the pastors go, ¿qué? Y los niños dicen, llenos. And the kids go, boom, filled, bang. Sanos. Healed. La vez pasada venía un niño en un bus. That's what, the other time there was a kid in one of our buses. Uno de ellos era tartamudo. And one of them would have a stuttering problem. El tartamudo es el que en Guatemala decimos tartamudo al que in Guatemala stutter is a hablar a person that gets stuck. No, eso es too much. Oh, so sorry. Pero escucha. Okay, settle down. Descendiente de Moisés. A literal descendant of Moses. Y cuando baja del bus, le habla bien al papá. And when he gets off the bus, he starts talking right with his father. Y el papá le dice, ¿qué te pasó? And the dad goes, what happened to you? Y el niño dijo, oraron por mí en el bus y me sané. And he says, hey, someone prayed for me on the bus and I got healed. El hombre subió a buscar al pastor. And the man went on the bus looking for the pastor. Pero no fue ningún pastor. But it hadn't been a pastor. Fue otro niño. It was another kid that had prayed for him. Que cuando lo vio enfermo le dijo, no me gusta verte así. That the moment he saw him sick like that, he said, I don't want you to be that way. Voy a orar por ti. So I'm going to pray for you. El mayor milagro hoy, the greatest miracle today es que tú vas a orar por el que está a la par. Is that you're going to pray for the one sick sitting next to you. Y vamos a ver milagros. And we are going to see the miracles. Así que más te vale a ti. So you had better today creer que el que está a la par believe that the one next to you es usado por Dios. Is going to be used by God.
Más te vale creer. Hoy más te vale creer. You had better believe it today in this place. En Marcos capítulo 3, para aquellos que dicen que no abrí la Biblia. In Mark chapter 3, for those that say that I didn't open the Bible. En Marcos capítulo 3, verso 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y a veces, yo soy pastor, quiero que sepan, yo soy pastor. And I'm a pastor, I want you to really understand my heart here. Yo no soy una persona que va predicando por todos lados, insensible a lo que la gente piensa, o le puede pasar, o se puede o no confundir. Yo soy pastor. I'm not a person that just goes around preaching with a traveling ministry, insensitive to what people might feel, might believe, or understand it. A mí no me gusta que me confundan a mi gente. I don't like my people getting confused. Por lo tanto, no voy por ahí confundiendo a otros. So I'm not confusing other people's sheep as well. Pastor. I'm a pastor. Pero cuando estás en un movimiento como este, but whenever you're in a movement of this nature, nos pasa lo mismo de Jesús, de pedir que tengan la barca lista por el gentío. The same thing happens like in Jesus' time, to get the boat ready because of the crowd. Me gusta saludar a todos. I mean, I love greeting everyone. He probado quedarme saludando a algunos. I've actually tried to stay behind and greet la everyone. Vez pasada me iban a quebrar el brazo. The other day they almost broke my arm. Porque alguien pasó por ahí, yo lo saludé. Because someone was walking by, I greeted him. Me jalaron. They pulled me out. Porque me querían subir. I mean, they wanted to pick me up. Y el brazo se quedó trabado. And my arm got stuck. Yo decía, hermana, suelta. I was like, let me go, let go. Pero en Venezuela, en X lugar que no me acuerdo. But in Venezuela, in a city that I once visited, me pasó algo interesante. Something really interesting happened. El estadio estaba así, la plataforma no estaba al fondo, sino aquí a lo largo. The stadium was packed. I mean, the stage was right in front. Y entonces yo le digo al organizador de la cruzada, mira, ¿por dónde voy a salir? So I asked the organizer, how am I going to get out? No tengo la salida de inmediato. I mean, I don't have an immediate exit. Entonces tengan listo un carro por cualquier cosa. So have a car ready just in case. Oh, el carro está detrás de la plataforma. No, the car was behind the platform. Yo terminé de ministrar. So I finished the ministry time. Bajé las gradas de mi lado derecho. I stepped down the steps, you know, towards my right. Agarré para atrás. I walked towards the back. Y el carro estaba en medio. And the car was right in the middle. Pero del otro lado. But on the other side. Había una hermana. And there was a sister con amor muy profundo por este with pastor. Such an incredibly deep love for this pastor. Estaba un poco pasado de peso. Just a little bit overweight. Y cuando me vio venir, and when she saw me walking by there, Pastor K. Pastor Cash. Yo dije, el carro. And I'm like, the car. El carro. The car. Cuando voy llegando al carro, me abraza la hermana. When I finally reach the car, the woman grabs me. Bah! Pastor. Pastor. Yo con los pies así, sí. And my feet dangling in the air. Cuando por fin me suelta los hermanos con tal de salvarme. When she finally let go, all the ushers there trying to save me. Yo no sabía si era el amor de Dios o la gran tribulación, pero algo me estaba. I don't know if it was the love of God or the great tribulation, but something different was happening. Abrieron la puerta del carro. They opened the car door. Me agarró. I grab on. Y en el afán de salvarme. And you know them trying to save me. Me tira así. They throw me in. Yo entro en el sillón de atrás del carro. And I land in the back seat. Así. Like this. Bang! Contra la puerta. Bang! Right against the other door. Prefiero la hermana, dije. I'll stay with the sister. Algo así le debe haber pasado a Jesús, ¿no? Imagine something of the sort must have happened to Jesus. Pero ojo lo que sigue, porque esto se pone bueno. But come on, let's just go on now. Sí. Porque había sanado a muchos. For he had healed many. De manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él.
Verse 10, with the result that all those who had afflictions would touch him all esta around. No era imposición de manos. This wasn't a laying on of hands. Esta era imposición de enfermos. This was a laying on of sick people. Los enfermos caían sobre Jesús. They would literally fall over Jesus himself. Dios te va a usar de tal manera. God is going to use you to such an extent. No me estás oyendo. Dios te va a usar someone's de tal not hearing manera. Me in this place. God is going to use you to such an extent. Te van a tocar la puerta de tu casa. That they're going to be touching the doors of your house. No la del templo, la de tu not casa. Of the church, of your house. Buscándote para que un milagro ocurra. Trying to find you to be whole. Esa es la iglesia con la que yo sueño. And that is the church that I dream of. Donde la gente diga, no tengo que ir hasta el templo, mi vecino es usado para sanar. Where people go, I don't have to be going to the church, my neighbor can make me whole. Y dice acá, and it goes on to say, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Verse 11. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verse 13. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Verse 14. El Señor sabe cómo hacerlo. The Lord knows exactly how to do it. Justo cuando todos estaban viendo los milagros que Jesús hacía. Just when everyone was starting to see all the powerful miracles that Jesus was working. Jesús dice, vamos a hacer otra cosa. Jesus goes, we're going to do something else. Dice, tú, 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 tú y tú. Change of plan. You, 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 and you. Vengan acá. Just come over here now. Les voy a enseñar cómo hacerlo ustedes. I'm going to teach you how to do the same. Yo voy a enseñar un pequeño testimonio ahora. I'm going to share a brief testimony right now. No para que veas cómo el Espíritu de Dios. Not for you to see how the Spirit of God. Usa al hermano Cash. Can use Brother Cash. Sino para que veas cómo te va a usar a ti. But so that you can see how he's going to use you. Parece que no me oyeron. Oh, you're not hearing me in this place. Para que veas cómo te va a usar. As an example a ti. Of how he's going to use you. Y ojo a esto que les digo, por favor. And just listen carefully to what I'm about to say. Con mucha atención. With the utmost attention. Y afuera de toda broma. No, all joking aside. Aquí hay mejor gente que la que Jesús tuvo. There are much better and more qualified people than the ones that Jesus had. Se lo voy a demostrar. Let me show it to you. El apóstol Pedro anduvo armado. The apostle Peter was always packing a piece. Are you hearing me? La espada. Oh, he always had his sword by his side. Estaba armado. He was always packing. Y era apóstol. And he was an apostle of the Lord. Le cortó la oreja a uno. I mean, he sliced an ear off. Espero que no haya ningún apóstol armado acá. Hope we don't have any apostles packing over here. Nosotros no hubiéramos podido tener un discípulo como Pedro. We would have never accepted a disciple the likes of Peter. Porque no tenemos el carácter de Jesús. Because we didn't have the character that Jesus used. Si tuviéramos el carácter de Jesús, if we would just have a little bit of Jesus' character, creeríamos que Dios puede usar a ese hombre. We would believe that God could use such a man. Que no nos hace caso de no andar armado. That wouldn't obey or wouldn't listen to leave his weapon at home. Le cortó la oreja. He diced his ear off. Jesús se lo tuvo que pegar. Jesus had to glue it back on, have ¿usted mercy. Cree que Pedro apuntó la oreja? Do you think that Peter was aiming for the ear? Ese apuntó la cabeza. He was aiming for his head. Estoy seguro que cuando le pegó la oreja, la misma oreja le habló Pedro. I'm sure that when he glued that ear back on, the same ear spoke back to him. Agradecé que estuvo aquí Jesús. He said, you should be thankful that Jesus was right here. Y que no tuve puntería. And that I had poor aim. Yo creo que Jesús le dijo, ¿qué le estás diciendo, Pedro? Jesus must have said, hey, what you telling him, Peter? Que Dios lo ama. Dios lo ama. That I love him. God bless you. God bless you, brother. Juan y Jacobo. John and Jacob. Juan el que se acostaba en el pecho del maestro. John, the one who would lay on the master's bosom. ¿Quién de los dos era Juan?
Which of the two was John? El que decía que se acostaba para amar a Jesús. The one who would claim to lie on his bosom because of the love that he had for him? O el que le dijo a Jesús. Or the one that told Jesus. ¿Por qué no pedimos que baje fuego del cielo? Why don't we ask fire to fall down on Samaria? Y queme a los samaritanos. And burn every Samaritan down. Ah, yo creo que usted es mejor que esos dos. Oh, I think you're much better qualified than his 12. Are you hearing me? Entonces, ¿cuál es el problema, so Pastor then, Cash? What is the issue, Pastor Cash? Que ellos estaban dispuestos. That they were all willing at heart. No eran perfectos. No, no, no. They weren't perfect. Pero estaban dispuestos. But they were willing. Tú quieres primero ser perfecto. But many of you want to be perfect first. Para estar dispuesto. In order to be willing. Cuando estés dispuesto. And when you're willing. Posiblemente. Perhaps. Podrías llegar a ser perfecto. You might end up being perfect. Can I get some help in this place? Levanta las manos y di conmigo, Señor. Slip your hands up and go, Lord. Si usaste a Pedro, if you could use Peter, a Juan, and John, y a Cash, and Cash, me puedes usar a mí. You can use me too. Amen. Amen. Quiero que mires este video. Just watch this video now. Y te goces. God bless you. Normal, común y corriente, su primaria, su bachillerato, ingresó a la universidad militar, está estudiando administración de empresas, está terminando ya el primer nivel y era secretaria de unos abogados. Un día cualquiera me desperté y empecé a sentir como un dolor en la cadera, como debilidad muscular. Y a medida que iba transcurriendo el día sentía que la debilidad se hacía más fuerte. Cuando empezó con un cansancio en su cuerpo, de brazos y piernas. Ella me decía que se sentía muy cansada, que qué sería lo que le estaba pasando. Entonces pedí una cita prioritaria, fui al médico. El médico, al revisar mis reflejos, se dio cuenta que no había ninguno. Me dijo que posiblemente era un Guillain-Barré, pero pues que sin exámenes no me podía dar certeza de que fuera eso realmente. Dentro de mi ignorancia, pues no le presté atención a la enfermedad. El neurólogo me dijo que era una enfermedad bastante agresiva. De ahí empecé un proceso de hospitalización. Me hospitalizaron al sábado siguiente. Me hicieron todos los exámenes, punción lumbar, electromiografías, todo lo necesario para confirmar que era un Guillain-Barré. Presenté paro respiratorio. Me entubaron por boca. Duré 15 días sedada, entubada por boca. Como no había ningún avance ni ningún cambio, entonces me hicieron la traqueostomía. Me alimentaba por sonda nasogástrica, pero como no se puede dejar más de un mes, me hicieron gastrostomía y por ahí me pasaban la nutrición. Tenía retención de CO2, me tenían que volver a conectar a ventilación mecánica, requería succión por boca y los nervios empezaron como a colapsar en todo mi cuerpo. Mi hermano se dio la manera de comunicarse conmigo mediante el abecedario. Así que un día yo sabía que ya estaba mal, se sentía mal, tenía dolor, quería algo. Y la forma de yo preguntarle fue, le dije, bueno, vamos a hacer algo. Como era tan difícil apuntarle a las letras del abecedario de una tabla que tenían para poder armar una frase, le dije, bueno, entonces, como no puedes mirar cada letra, yo te las voy a decir. Y donde llegue la letra, tú mueves tus ojos y así le alcanzo a percatar pequeño movimiento y así armamos las frases. ¿Estás consciente? Si estás consciente, mueve el ojito. Y lo primero que le dije es, no estoy en coma y nunca he estado en coma. Siempre he estado consciente. Entonces así, por medio de ese modo de comunicación, yo expresaba todo lo que necesitaba. Y los doctores no decían, no hay ninguna respuesta de Jennifer, no hay nada que esperamos, ya tantos años que llevamos y no hay ninguna respuesta de ella. Y decía, pues,
todo el tiempo que ha pasado, 8 años que ella está así, y algún día Dios la va a sacar de esto, algún día Dios la va a levantar. Yo estoy segura de eso. De un tiempo para acá, hace como 3 años, yo empecé a pensar en la eutanasia. O sea, yo decía, no me puedo valer por mí misma porque ni siquiera parpadeo. Las que me lubrican los ojos son mis auxiliares, con un masaje que me cierran y me roen los párpados. No puedo pasar mi propia saliva porque necesitaba succión constante. No controlo mi cabeza, estoy completamente transfigurada, mi cabeza parece un bum bum bum, o sea, completamente inflamada. Pero como yo no conocía la fe como tal, no conocía lo que Dios había hecho, no conocía a Dios, dije, entonces de eso debe ser que Dios no lo quiere hacer conmigo. Entonces así pasó el tiempo, los médicos ya dijeron que bueno, que si ella quería la eutanasia, que entonces esperáramos, que eso era un proceso. Entonces un médico le habló y le dijo, Jennifer, esperemos que de pronto haya alguna respuesta o algo, esperemos que esté tranquila. Entonces ella me decía, no mami, yo no espero más. Tanto yo me voy a descansar y usted descansa. Pero en ese tiempo estaba tan desesperada que esa era mi única solución. Yo le decía, listo Dios, tú no hiciste nada, yo lo voy a hacer. Pero necesito el consejo de una persona sabia que conozca de ti. Empecé a buscar cómo podía conocer a Dios. Cambié la televisión secular, los programas tradicionales, por prédicas, enseñanzas que me edificaran. Cambié la música mundana que me ponía en depresión total por música que me llenara de gozo, de paz, que me ayudara a dormir. Dentro de los programas que comencé a ver que me edificaban mucho estaba Noches de Gloria y Casa de Dios. Pero una noche viendo uno de esos programas, en una noche de gloria, subí a dar testimonio a un niño que a los 8 años le dio Guillain-Barré y quedó con pie caído. El día que fue a dar testimonio ya tenía 10 años y ese día fue sano de su pie caído, entonces quedó completamente sano. Cuando estaba el niño dando testimonio, el pastor Cash hizo una pausa y dijo que podía ver en ese momento una persona que estaba atravesando por la misma enfermedad, que había pasado un periodo bastante prolongado, pero que iba a estar con él dando testimonio. Ese día fue como un cambio de película total, cambió mi forma de pensar y me apropié de esa palabra. Entonces fue como una confirmación de Dios, porque yo le decía, listo, yo sé que tú lo puedes hacer, ahora sé que lo quieres hacer, pero ¿cuándo? Entonces eso fue como una señal de parte de Dios por medio del pastor Carlos Luna, que me dijo, este es el tiempo, me apropié de eso. Pero ese día decidí por fe tomarme fotos, porque si me voy a empezar a recuperar, ¿cómo voy a dar testimonio si no tengo algo para mostrar de cómo estuve antes? Pedí el favor que me tomaran fotos de todos los ángulos. En menos de un mes comencé a parpadear, empecé a deglutir solamente mi saliva y empecé a cerrar un poco la boca. Cuando yo vi que podía pasar mi saliva, yo, ay Dios mío, ya estoy empezando a pasar mi saliva. Cuando empecé, ya la pasé completamente, pedí el favor que me empezaran a dar leche. Sí, a ver si podía pasar. Y efectivamente, pasé la leche. Me dieron puré de papa y mientras yo lo pasaba, o sea, no podía parar de llorar. Pero pasaba y yo, Dios santo, estoy comiendo y no he perdido el sentido del gusto. Eso era como lo más asombroso para mí, ¿no? Esa fue mi oración y a los 8 días yo comencé a deglutir. Cuando me dijo, gracias, mami. Yo sentí, mejor dicho, yo dije, ¿cómo así que la voz de Jennifer? Yo me retrocedí tanto cuando ella llegaba a la universidad y me saludaba, ¿qué hay, mami? O algo. Entonces ella me vio así, yo me transformé, ¿sí? Al oírla. Y efectivamente así se fue dando, eso fue a mediados de agosto. En septiembre ya podía comer súper bien. En octubre y noviembre empecé a gesticular, ya se me entendía muy bien. En diciembre, con oración, un día tuve convicción en el espíritu, solicité que me retiraran el ventilador, me ocluyeran y empecé a afonar. No hubo nada extraño, ni terapias extrañas, ni medicamentos, ni aparatos,
nada extraño que dijera, es por esto que ya se empezó a recuperar. En enero ya me quitaron el ventilador de todo, del todo. Por la noche también podía dormir ya sin él. Y empecé a controlar el tronco, la cabeza, a tener movimientos en mis brazos, en mis piernas, cosa que parecía imposible según los médicos. Y cuando me enteré que el pastor Cash venía para acá, Dios, perfecto, pero todavía tengo traqueotomía, o sea, no puedo ir. Ya después de tener 8 años de traqueotomía, el doctor me decía, pues me da miedo, en cierto modo, retirársela como bruscamente, no en el sentido físico, sino en su organismo, cómo lo vaya a asimilar su organismo. Empezó a retirarla cuando estuvo la cánula completamente afuera. Me dijo, la tráquea se ve como si jamás hubiera tenido traqueostomía. El jueves 1 de mayo estuvimos allí como tipo 8:30, hicimos la fila, escuchamos todo el evento, la prédica, la alabanza, y en el momento de dar testimonio, yo tenía claro que debía dar el testimonio, y hablamos con, creo que es el hijo del pastor, nos preparamos para subir a dar testimonio, y gracias a Dios fue mucho más de lo que me esperaba ese día. Papá, ella es Jennifer. Jennifer, hola Jennifer. Vas a hacerlo bien. ¿Ah? A ver. Ella en el 2006 fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré. Ajá. Ajá. Durante 7 años ella pasó así. Sí. Durante ese tiempo que ella pasó así, le dijeron incluso. Espérame. Aquí está ella. Durante 7 años pasaste así. ¿Puedes ver? Si lo pueden ver, díganme un sí, pero fuerte, así sé que lo están. Gracias. En ese tiempo le dijeron incluso que era candidata a eutanasia. Acá, perdón, está ella nuevamente. Candidata a eutanasia. No. Ajá, ¿y entonces? El año pasado ella estaba viendo un programa en la televisión donde un niño fue sano en Noches de Gloria del mismo síndrome. Y tú diste una palabra diciendo que había alguien siendo sano en ese momento y que iba a venir a testificar un día. Ella se tomó esa palabra para ella y decidió tomarse estas fotos. Ajá. ¿Estas fotos? Para marcar el día en que ella recibió esa palabra. Este día recibió la palabra. Quiero que miren bien el día en que recibió la palabra. Se la tomó por fe. Está vengo acá con su mamá. Pero espérate, tenías también. Ok. Oh, no, espérame. La traqueotomía está acá. Ajá. Ajá. ¿Y entonces? Entonces ella se tomó la palabra y empezaron a ver mejorías. Después de decirle que era candidata para la eutanasia, empezó a moverse. Empezó a pestañear primero. Si tú ves, ella no podía mover para nada su mano. Ahora puede mover sus dedos, puede mover sus pies. Ella se levantó de esa cama. Está en la silla de ruedas todavía, pero está creyendo por el milagro completo. ¿Puedes hacer así tu mano? ¿Así? ¿No lo hacías, mi amor? Absolutamente nada. Paralizada de cabeza a pies. Sin parpadear, sin respirar. No parpadeaba, mamá. ¿No parpadeabas? No, señor, tenía úlceras en los ojos. ¿Tenías qué? Úlceras. ¿Por qué no parpadeaba? Entonces decían que estaba ciega. Para comunicarse solo movía los ojos. ¿Perdón? Para poderse comunicar contigo por internet. ¿Solo? Sí, conmigo con internet. Para buscar, para pedir que colocaran tus prédicas por televisión o en internet. Nada así. Para ti, nada es imposible, nada
eres su enfermera todo el tiempo? Ajá, dime. ¿Cómo te llamas, mi amor? Natalia. Dios bendiga a todas las enfermeras. Hacen el trabajo que otros no hacen. Cuidan, aman, dan esperanza, cariño. Dios es amor, hija. Y a través de ti se manifestó el Señor también en ella. ¿Tú eres su mami? Ella no dejó que me desconectara. Nunca le decía que tenía muerte cerebral, que nunca me iba a recuperar. Tuve 8 paros respiratorios. Gracias a Dios no tuve ningún daño cerebral, ¿no? Acá estoy para la gloria de Dios. Y mi proceso ha sido paso a paso, porque también me está tratando por dentro. Entonces, a medida que va avanzando mi corazón, va avanzando mi cuerpo. Mira, aquí no tiene, aquí tenías muerte cerebral. De nuevo la foto. Perdonen, pero es demasiado esto. Mira acá. Ahí no tiene ninguna expresión porque tiene muerte cerebral. Candidata a la eutanasia. Y tú dijiste que no la desconectaran. Quiero ir a la mamá. Yo siempre dije que no la desconectara, que algún día Dios le iba a parar de ahí. Me trataron de loca, pero no me importaba. Yo seguía siempre diciendo lo mismo. No las conecten desde ayer. Señora, declara, no se ve, de Jennifer no se ve ninguna respuesta. Yo decía, déjela ahí, que algún día será. Y ella quiso que le aplicaran la eutanasia. Yo le decía a los médicos, dígale que sí, pero nunca vayan a aplicar eso. Nunca la vayan a aplicar. Y ella me decía que ya estaba cansada de estar así, que ya no quería más esa vida. Pero yo le decía, mamita, algún día Dios la va a parar de esa cama, algún día. ¿Y por televisión? Los programas en televisión es que lo veas, Mercedes. Estoy muy impresionado, decime. Cuando decidí cambiar los programas convencionales por programas que me edificaran, Dios empezó a tratar conmigo. Música edificante en vez de música mundana que lo entristece a uno. Dios hace la obra, eso fluye. Solo dispone el corazón y Dios hace todo contigo. Así es sencillo. Todo es posible para Él. ¿Sí? Estás roja. Desde las 8 de la mañana están. Perdón, a ver. No, me podía asustar. No podía asustar. Ni la cabeza. Ah, espéreme. No, no podía sostener tu espalda, sí. ¿Y ahorita estás en el respaldo? O sea, sí. Oh. Ah, dale fuerte el aplauso a Jesús. ¿Estás contenta? Total, claro, gozosa. ¿Cuándo le quitaron la traqueotomía? El 23 de abril. Ay, hace una semana. Es decir, cuando hicimos esto. ¿Estás contenta? Muy contenta. Yo tenía como susto de venir, que yo le decía a Dios, sí, con la traqueostomía, ¿cómo me van a succionar allá? Y fui a una fibro, era solamente un examen, y el doctor me dijo, tiene la tráquea como si nunca hubiera estado ventilada, como si nunca hubiera tenido traqueostomía. Y me la quitó. Ya. Mira cómo mueve su brazo. Y ya. ¡Ay, Señor! Nada es imposible para ti. Nada es imposible. ¿Te puedo pedir un beso? Nada es
te bendiga, mi amor. Pues hoy en día más contenta, más ilusionada, más alegre que nunca, porque otra vez veo la hija que Dios me dio. Dáselo, dale fuerte el aplauso a Jesús, dáselo fuerte, 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 fuerte. Oh, you can do better than that. He's worthy, he's worthy. I said, how many know that he's worthy? Levanta tus manos al Señor. Just lift your hands up to heaven, please. Dios te va a sanar ahora. God's gonna heal you now. Eutanasia. Euthanasia. ¿Tú sabes lo que esa joven sentía por 8 años? Do you know what that young lady had to go through for 8 years? No tenía más deseo de vivir, solo de morir. She no longer had a desire to live, just to die. Una pequeña frase le dio esperanza. Just one small phrase filled her with hope. Está mucho mejor de lo que la viste aquí. She's so much better than what you've seen today on the video. En la misma cruzada tuvimos una joven con una mujer con una enfermedad incurable, venía de Ecuador. That same crusade, we had another lady with an incurable disease that had arrived from Ecuador. Una enfermedad que hace que el cuerpo se coma al mismo cuerpo. A sickness that causes the body to eat itself up from the inside. Cuando iba al baño, every time she would go to the bathroom, defecaba sus intestinos. She would literally get her, she would literally leave her intestines there. Decidió viajar a casa de Dios. She decided to visit casa de Dios. Llegó un domingo. She went there on a Sunday. Desde el primer servicio a las 7 de la mañana. Right from the first service at 7 in the morning. Llegó a las 6. She showed up at 6. Yo no estaba ese domingo. I wasn't there that Sunday. Puso un pie adentro del templo. She just stepped one foot into the sanctuary. Y se fue de boca. And she fell smack right on the floor. Su mamá pensó que se había desmayado de lo débil. Her mother thought she had passed out because she was so weak. Pero era el poder del Espíritu Santo. But it was the power of the Holy Spirit. Se quedó a los 5 servicios. She stayed for all 5 services. Pasó el tiempo en la presencia del Señor. Spending time in the presence of God. Cuando regresó a Ecuador, she got back home to Ecuador. Dijeron, no entendemos qué pasó. They told her, we don't understand what's happened to you. No tiene nada. There's nothing wrong with you. En las noches de gloria de Bogotá, during the Bogotá nights of glory, yo llegué en la noche antes. I arrived one night earlier. Llegué al parque. I went to the field. Fui a orar por las bancas, and por las sillas. I started praying over the chairs, over the benches. Eran pocas, todo lo demás era parado. They were few. I mean, everyone else was standing. Y recorrí todo el lugar orando. And I went through the entire place, the entire field praying. Que el Espíritu esperara a la gente. And the Spirit, for the Spirit to await the people. Pero allí estaba sentada en la primera fila. But there she was sitting on the front row. Una mujer con un file enorme. A lady with an enormous growth there. La mujer de Ecuador. It was the lady from Ecuador. Que quería ir a testificar. A lady with an enormous file.
She wanted to testify. Nos mostró todas las fotografías internas. She showed me all her records, the pictures, the doctor's reports. Cuando yo veo todo esto, and when I see all these things, me confundo. I'm greatly confused. Porque digo, yo soy un hombre que ora. Because I go, I'm a man that prays. Pero no creo que ore tanto como para que esto pase. But I don't think that I pray so much as for these things to happen. Entonces entiendo que es la misericordia de Dios. That's when I understand that it's only His loving kindness. La fe de la gente. The faith in the people. Y creo que lo que tengo es la fortuna de estar en el lugar correcto a la hora correcta. I believe that I'm just fortunately blessed to be in the right place and at the right time. Y creo que hoy es uno de esos días. And I believe that this is one of those days. I said I believe this is one of those days. Que estoy en el lugar correcto en el momento correcto. I'm in the right place and this is the right time. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Every head bowed and every hand raised. En los próximos minutos te voy a pedir que no aplaudas. The next few minutes I'm going to ask you not to clap. Que te metas de lleno con Dios. But just dive into the Lord. Todos. La unción ya está aquí. Díselo. Díselo, 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 díselo. Olvídate de todo y de todos, olvídate. Con tu mirada en Jesús. Díselo ahora. Hay ángeles en este lugar. Aleluya. Gracias. Hay una visitación de Dios. There's a visitation from God. His presence is right here, right now. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Díselo a Él. Aleluya. Aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Hay una corriente eléctrica que baja y sube por todo tu cuerpo. Es el poder del Espíritu Santo que te está sanando ahora mismo. No hay cáncer que aguante. No hay lupus que aguante. No hay derrame cerebral que aguante. No hay parálisis que aguante. No hay demonio que resista la presencia de Dios. He is here right now. He is healing His people. Thank you, Jesus. Una voz. Everybody singing, worshiping Him now with all your heart. Más, 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 más de ti, Señor, menos de mí. Más, 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 más. Hazlo una vez más, Jesús. Una vez más, una vez más, una vez más. Díselo, suave todos. Aleluya. The presence
of the Lord is in this place. Thank you, Jesus. Heal your people. One more time. One more night. Just do it, Jesus. Solo hazlo una vez más. Just one more time. One more time. I love you, Jesus. Levanta una mano al cielo. Slip one hand up to heaven. Pon la otra mano en la parte que está enferma de tu cuerpo o del cuerpo de la persona que vino contigo. And place the other on mientras the part canta of suavemente. Gracias, Jesús. Hay una corriente eléctrica que baja y sube por todo tu cuerpo. There's a current. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú lo vas a hacer una vez más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos. We bless you. Gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, a morir por nosotros para sanarnos y salvarnos. Thank you for sending your son to Satanás, save. Escúchame bien. Vengo contra ti en el nombre poderoso de Jesús. No te vengo pidiendo nada, te vengo dando órdenes. Y en este momento ato todo espíritu inmundo de enfermedad, sin importar cuántos años has enfermado esa persona y cuántos años has estado en ella. En el nombre poderoso de Jesús te reprendo ahora mismo, te largas, fuera, sal ahora mismo, te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes parte con los hijos de Dios, ni la muerte tampoco. Te largas ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de cáncer, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que ha atacado los nervios, los músculos, las coyunturas, los huesos, los órganos, el vaso, el páncreas, el hígado, el estómago, los intestinos, los riñones, en el nombre de sus órganos reproductivos, en el nombre de Jesús, reciban sanidad. Esterilidad, te vas en el nombre de Jesús. Derrame cerebral, te largas en el nombre de Jesús. Columna vertebral, endereza ahora mismo. Que los ciegos vean, los sordos oigan, el mudo hable. Espíritu sordo, mudo y ciego, fuera. Te largas. Glaucoma se va en el nombre de Jesús. Estrabismo se va en el nombre de Jesús. Pies planos reciben la curvatura ahora mismo. Escoliosis lumbar, enderezate en el nombre de Jesús. Parálisis se va. Gente en silla de ruedas, párate. Es una orden que camines y lo haces ahora en el nombre de Jesús. Señor, te entrego a ti todo honor y toda gloria. Hay un fuego en tu cuerpo que está ardiendo. Es el poder del Espíritu Santo que te está sanando. Veo la mano del Señor puesta sobre mucha gente en su espalda. El Señor está sanando espaldas, está sanando órganos, deficiencia renal en el nombre de Jesús. Te vas. Escucha esto. Hay mujeres que no retienen su orina, que con caminar un poco rápido se sale. Pero Dios te sana ahora. Puedes saltar, brincar, no pasa nada. Hay mujeres, escucha esto. El Señor está sanando muchas mujeres. Hay muchas, escucha, esto es delicado, pero hay mujeres que su menstruación, su periodo no había venido por meses, no habían sangrado, había sido detenido, se había secado la fuente al revés del otro milagro que nunca se secaba. Esto es al revés. Has tenido unos trastornos muy grandes, pero en este momento te sana el Señor. Por el otro lado hay mujeres con un flujo de sangre que por mucho tiempo lo han tenido, ahora se detiene en el nombre de Jesús. La fertilidad viene, tendrás el hijo que soñaste. Veo el nombre Samuel, tu hijo se llamará Samuel. Como su abuelo se llama Samuel, Samuel se llamará el niño, dice el Señor. Gente que no miraba con un ojo,
Ahora puedes ver gente que no escuchaba. Su oído se abre ahora mismo y escuchas en el nombre de Jesús. Milagros creativos, riñones aparecen. Hay una persona que uno de sus órganos se había sido recortado, pero ahora aparece todo de nuevo. Cuando haga los exámenes, tú los vas a ver. Hay milagros creativos pasando. Gracias, Señor. Las piernas crecen, los brazos crecen. En el nombre poderoso de Jesús te entrego a ti el honor, te entrego la honra y la gloria. Hay gente sanando en casa. Ese celular encendiste. La voz del Señor llegó hasta la casa donde llamaste y los está sanando en este mismo momento. Cuando regreses a casa encontrarás a tu familia sana. Gracias, Señor, te entrego a ti el honor, te entrego la gloria. Gracias, Jesús, gracias, gracias. We give you the praise, we give you the honor. Thank you, Lord. Gracias, 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 gracias. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Quiero que bajen sus manos y revisen su cuerpo. Bajen sus manos, revisen su cuerpo. Revisa su cuerpo, revisa tu cuerpo. El cuerpo de la persona que vino contigo, rápido, revísalo. Rápido, rápido. Prueba a hacer lo que antes no hacías, ahora lo vas a poder hacer. Prueba. Hazlo. Try it. Ahora quiero que me miren muy bien acá. Everyone, look closely over here. Mira, mi mamá, con las manos abajo por un momento. Baja las manos. Lower your hand just for a moment. Bring them down. Quiero que me levante la mano solo el que quedó sano, el que recibió su milagro. Only the people that que were dice, healed, Pastor Cash, hand. Yo tenía esto y se fue, Pastor lo traía Cash, y no lo tengo. El Señor me sanó. Levanta tu God mano rápidamente. God restored me. If God healed you today, just slip your hand up. Manténla en alto. Raise your hand. Mano, keep it up. If God did a miracle in your body, just keep your hand up. Muy bien, mantengan alto. Hazme así tu mano. Just wave your hand now. Wave it hazme in the air. Así. If God made no a miracle, de hacerla así. No pares de hacerla así. Don't stop waving it. Don't stop waving it. If God mira did a miracle, gente. Look at how many people. Tal vez me ayudas con la luz ahí arriba, por favor. Can you help me with bájamela the light un poco. Hazla así. Mira cuánta gente fue sana. Just wave your hand in the air. Look at how many people were healed today. Fuerte aplauso. Just give him up your best clap. Dale fuerte aplauso al Señor. Can someone give him praise gracias, in this gracias, house? Gracias, 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 gracias. Puedes tomar tu lugar. Ahora quiero que me escuches muy bien. Please take your seats. Just listen carefully to me. Voy a hacer algo inusual. I'm going to do something very unusual. No voy a llamar a los testimonios acá. I'm not going to call testimonies up front. Porque tengo poco tiempo. My time is limited. Voy a pedir a la banda que puedan bajar un momento. I'm going to ask the worship team to please step down for a moment. Tengo 12 minutos. I've got 12 minutes. Sí, es un poco complicado bajar la gente. It's a little bit complicated pero and time-consuming. ¿Cuántos quedaron sanos? Y how many were milagro? Healed? How many were touched? You literally felt something. Wow. Amen. Quiero enseñarte algo importante para que Dios te use a ti. I want to teach you something very key for God to start using you as well. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? How many want to be used by God? ¿Cuántos han visto las noches de gloria? How many have seen the Nights of Glory crusades? Ah, usted ya sabe que esos milagros ahí están. You know that those miracles are genuine. Amen. Amén. Muy bien. Quiero que me acompañes. Quiero ir a la Biblia. Please turn with me in your Bibles. ¿Por qué el Señor no está usando a tantos como él quiere usar? Why doesn't God use as many as he would wish? ¿Sabe por qué yo tengo tanto trabajo? Do you know why I have so much work? Porque usted no está haciendo el suyo. Because you're not doing your part. Pero el día que todos ustedes se muevan, but the day that every one of you starts moving, en lo sobrenatural, in the supernatural, me voy a quedar sin trabajo. I'm going to be without a job. Porque no van enfermos para llegar a las cruzadas. Because we're going to run out of sick people to go to the crusades. Porque usted los va a sanar. Because you're going to be healing them. ¿Por qué trato de ser lo más natural que pueda? Why do I seek to be as natural as possible? ¿Por qué bromeo mientras predico? Why do I joke in the middle of my messages? Huh?
simple y sencillamente para que usted vea so that you can just que no tengo nada de extraordinario. That I have nothing extraordinary whatsoever in me. Y usted pueda decir, and you can also say, si Dios lo usa a él, if God can use him, me puede usar aún más he a mí. Can use me even more. Can I get an amen? Ese es mi deseo sincero para todos. That's my sincere desire for everyone here. Ustedes se qué hacer para cuando el para que el Señor te vaya a usar. Voy a bajar acá un poco. What do we do so that God can use you? ¿Se recuerdan ustedes cuando le trajeron un paralítico a Jesús cargado entre cuatro? Does everyone recall when they brought in a paralytic with his four friends? Y que vino el Señor y dijo, y al ver la fe de ellos, the Lord goes, when he saw their faith, le dijo al paralítico, he told the paralytic, muy bien, ¿quieren ser usados por el Señor? How many want to be used by God? Aprendan a ver la fe de otros. Learn to see the faith in others. La segunda cosa es aprende a hablar. The second key is know how to speak. Porque si todo el día hablas mal, because if you're speaking negatively all day, y quieres hablar bien para que alguien sane, and all of a sudden you want to change that to heal a person, ni tú te lo vas a creer. Not even you are going to buy into it. Entonces corrige dos cosas. So you got to adjust two things. ¿Cómo ves? The way you see, y cómo hablas. And the way you speak. Deja de estar viendo lo malo en los demás. Stop seeing the bad things in everyone else. Para de criticar. Stop criticizing and chewing out. No es gran cosa. It's no big thing. Aprende a ver la fe que la gente tiene. And learn how to see the faith that resides in people. Nunca prediques para el indiferente. Never preach to those that are indifferent. A ese no lo envió Dios. That's not the one God sent. Lo llevó el diablo. That's the one the devil sent. Nunca trates de predicar para el que no está creyendo. Never be preaching to the unbeliever. Nunca trates de predicar para el que está dudando. Never try to preach to those in doubt. Dios te mandó por los creyentes. God sent you to those in faith. Dios te mandó por los que creen. I said God sent you to those who believe. Para honrar la fe de ellos. Is someone hearing me in this place? To honor their faith. Yo cada vez que me encuentro predicando y veo un tipo así arrogante, brazos cruzados, con su mirada cuestionando todo lo que digo, digo, pobre de él. I go, poor guy. Yo no le voy a poner atención. I'm not even going to pay attention. Yo le voy a poner atención al que cree. But I'm going to pay attention to those that believe. Entonces, pon atención acá. So just bear with me now. Aprende a ver. Learn how to see the faith in others. Lee la fe de la gente. Learn how to see the faith that resides in others. Ponete de pie. Please stand to your feet. Deja tu iPad ahí. Just leave your iPad there. Y levanta tus manos. And slip your hands up to heaven. Toca al Espíritu. Touch him, Holy Spirit. Más. Chao. Más. Más. More. Lleno. Bueno, y con esos zapatos, brother, tiene que ser lleno a como de lugar. Man, más. Those shoes, you got to be filled with something, but that's for sure. Así soy yo, tranquilo. Más. Not just me. Se dice, ¿por qué no le imponen las manos? Porque las tengo ocupadas. Más. Why don't you lay hands? Well, because I got them full. Eso es la otra. ¿Por qué crees que solo tus manos están ungidas? Why do you think that only your hands are going to be anointed? Cuando Dios te unge, te unge entero. He anoints your entire body, foot and all. Mal. Bien borracho va a salir de acá. You're going to be drunk by the time you leave this place. Más. More. Ya tragues eso. And just drink it already. My God, Lord. Más. Se lo va a tragar él. More. There is something upon you. The anointing is upon you right now. La unción está sobre ti ahora. I can even see it. Hasta la puedo ver. My God. Santo Dios. Más.
Más. ¿Cómo está? Más. More. Están locos ustedes. They're just going crazy in this place. ¿Qué está pasando? What is happening? Más. Oops-a-daisy. Más. Tócalo. Más. Todo. Chao. ¿Está curado? No, 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 curado. Se sanó. He was healed. He was healed. I said he was healed. Hallelujah. Can someone give him a shout of praise in this place? Woo! He was healed. Yeah, yeah. I knew I was going to get my miracle. I knew that I was going to get it when I got here. Agárrenlo. Chao, hijo. Más. I'm a pastor also. ¿Usted es pastor? Yo conozco la Biblia. Yo no conozco la Biblia. I got my Bible with me. I'm yo a pastor. Conozco la Biblia. I'm a pastor. Yo conozco la Biblia. Yo les dije que iba a estar de locos. I told him it was going to go crazy. I'm a Cuban. I'm a Cuban. I've got Jesus right here in my arm. Está temblando. You're shaking all over. ¿Alguien le puede dar un fuerte grito de alabanza? Más. Eso es postrarse delante del Señor. Now that's what it means to bow before the Lord. And to roll before him, hallelujah. Brian, levanta tus manos. Me dice el Señor, the Lord is telling me, Brian, que serás mudado en otro hombre. That you're going to be moved into another man. La transformación que habló el apóstol esta mañana, the transformation that the apostle talked about this morning, está sucediendo en ti ahora. Is taking place in you right más. Now. More. Más. More. Más. Hey. Más. Voy a terminar. I want to end now. Tengo que terminar. I've got to end. 50 segundos y le digo esto. 50 seconds to say the last thing. Sí, yo soy un pastor de orden también. I know, I submit, I'm a pastor. La palabra dice en 1 Corintios 12. The word of God says in 1 Corinthians chapter 12. Si la oreja dice,
If the ear were to say, porque no soy ojo, because I'm not an eye, no soy del cuerpo, then I'm not of the body. Dejará de ser del cuerpo? Would he stop being of the body? Note lo que dice. Notice what it says. Si la oreja dice, if the ear was to say, no si le dicen, not if they say that to him, sino ella se dice, but if she said, if it says that a to sí itself, mismo, if he says it to himself, porque yo no soy ojo, because I'm not an eye. Dios no te usa por el automenosprecio. God doesn't use you when you put yourself down. Más. Más. Y luego dice, and it goes on to say, si un miembro del cuerpo, if a member of the body, le dice a otro, were to say to another, porque no eres lo que yo soy, because you aren't what I am, no te necesito, then I no longer need you. El auto menosprecio, when you belittle your own self, y el desprecio a los demás, and when you look down on the rest, no nos deja entrar en un mover sobrenatural todos. Is one of the greatest hindrances to a supernatural move worldwide. Más. 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 ¿Vio el video? Did you see the video? ¿Y si los camarógrafos no existen? And if we didn't have any cameramen? ¿Y si el que hace sonido no existe? And if we didn't have any soundmen? ¿Y si el que abre las puertas no and existe? If we didn't have any greeters to ¿cómo open the existiría door? Todo esto? How would we carry all this about? Más. No deje de honrar a su apóstol. Don't stop honoring your apostle. No deje de honrar a su pastor. Don't stop honoring your pastor. Pero no deshonre al que parquea los carros. But don't be dishonoring the ones who park the cars. Amen. Porque todos pueden ser usados por Dios. Because every one of them can be used by God. Levanten sus manos. Every hand raised. Gracias por amarnos. Thank you for loving us. Les amamos. We love you back. Beba todo el Espíritu Santo que pueda. Drink all of the Holy Spirit that you can. Nos vemos en el próximo. And I'll see you in our next event. Donde Dios nos lleve. Wherever Dios les God bendiga allows grandemente. God bless you.